Another shot of whiskey, please, bartender. Can't they come until I don't remember at all? How bad it hurts when you're gone. Na, na, na. That I don't care, I'll walk away, whatever. And I tell myself we were back together. No, yeah. That's just me trying to move on without you. But who am I? Sí, señor. Ay, veniros aquí. Otra cosa para mí. Vane, mi amor. No, pero no tengo nada que perdonarte. ¿Estás bien? Respira, tranquila. Mucha emoción. ¿Qué te pasa, Manuel? No, porque ya lo veo que se emociona y nos emocionamos todos. Cariño mío. No, mi amor, no pasa nada. Es que mucha emoción. Hay muchos huracanes, ¿eh? Hay muchos huracanes. Es temporada de huracanes. Esta es una temporada fuerte, sí. Vaya dos bozarronacos. Está difícil la cosa. De todas formas, cuando tú enfrentas dos fuerzas que son así tan grandes, que cuando se juntan, pues suman su energía. Y que ella llorase es lo normal. A mí me parece inevitable. Realmente es que me parece. Yo me he quedado con la boca abierta porque la suma de las dos voces ha hecho de esto algo único. Ha sido impresionante lo que acaba de pasar. Chicos, enhorabuena. Ha sido enhorabuena. Y una cosa que yo quiero decirle a Vanessa. Ella decía, mi última oportunidad en la música. Pase lo que pase, no hay nunca una última oportunidad. O sea, las oportunidades hay que buscarlas continuamente. Y creo que tienes un camino por delante, igual que lo tendrá allí o al margen de lo que pase aquí, ¿no? Añadir un poquito más también a lo que han dicho, que de repente esta no debe ser esa última oportunidad, sino todo lo contrario, esta es la oportunidad. Has estado aquí, has cantado encima de un escenario y te ha visto muchísima gente. Ahora empiezan las oportunidades. Así que no es ahora cuando esto acaba, es cuando empieza. Pues Manuel, se nos acaba el tiempo, hay que ir tomando decisiones. Vale. ¿Lo tenemos? Sí, sinceramente, la decisión ha sido
porque hay que decidir, pero estoy súper contento con los dos. Tú, Vanessa, tienes un color en la voz maravilloso y una cosa súper especial. En el programa no hay voces como la tuya y creo que Gio tiene un registro súper amplio. Estaba cantando a veces en el tono de mujer incluso y me parece increíble esa versatilidad que tienes, acompañada de tu punto encima del escenario, ¿no? Que le tienes tu punto dado. Pero tengo que decidir, voy a decidir y... con el dolor de mi corazón me voy a quedar con Gio. No se lo esperaba. Muy bien. Me sabe súper mal, pero...